¿Y si no le gustara cómo eres? ¿Cómo soy? Dime. De esos que no se tragan lo que les cuentan. De los que siempre miran detrás de la cortina. Tienes que creerte lo que ves. No buscar el truco, compañero. Me parece que vas a ir a clase una larga temporada. Oye, pero yo hablé con el doctor Bellamy, le di todos los nombres. No tiene remedio. Mira que fiarte de la profesión médica. Apúntate a la Cruz Roja. Pero cuando hablen con mi familia y con mis amigos, yo no... Escucha bien, cámara indiscreta. No tienes ni idea en la que estás metido. No tienes amigos. Todo lo que te dan, te lo pueden quitar. Todo lo que pensabas que tenías, ya no lo tienes. Cero absoluto, mi ingenuo amigo. Lo último de todo. Ya me imagino cómo trabajas, dormitando, y esto es un eterno sopor, y por eso no puedes trabajar. Sí, es muy, muy cierto. No estoy en condiciones de trabajar. Pero ¿cómo te atreves a arriesgar tu trabajo? ¿Cómo te atreves a arriesgar nuestra existencia? Oye, mamá, ¿crees que estoy loco por la zapatería? ¿Crees que estoy enamorado de la Continental Shoes Market? ¿Crees que quiero pasarme 55 años de mi vida metido ahí, en ese interior de Celotex, con tubos fluorescentes? Palabra de honor, que preferiría tomar un arma y volarme los sesos antes de volver todos los días, cada mañana allí. Pero voy. Claro, tú entras cada mañana gritando esa maldita ¡levántate y lúcete! ¡Levántate y lúcete! Y pienso, ¡cuán dichosos son los muertos! Pero me levanto, voy por 65 dólares mensuales, renuncio a todos los sueños que tengo por ser y hacer. El hombre que nunca se enamora sale del museo y se sienta en el banco de la plaza de enfrente. En el museo, mientras miraba un dibujo de Manolo Gil, ha conocido a una mujer con ojos limpios, profundos y un punto de malicia. Y ha pensado que quizás de esa mujer se podría enamorar. También ha pensado que no son solamente sus ojos limpios y ese punto de malicia lo que le gusta de ella. Es también su forma de hablar. En todo el tiempo que han estado hablando, no ha recitado ninguna obviedad ni tampoco ha recitado ningún dogma aprendido de memoria. Por eso, cuando se han despedido, él la ha seguido a distancia hasta que la ha visto entrar en un portal. Ahora la está esperando. Después de vacilar un momento, el médico se acercó rechinando los dientes por el miedo. Levantó la tapa. Echamos un vistazo. Y vimos que estaba vacío. No había ningún cadáver. ¿Qué me puede decir sobre sus políticas sociales? No quiero que mis palabras puedan ser malinterpretadas por demagogos indecentes. Tengo que dejar claro que nunca, nunca permitiremos que un compatriota pase hambre, ni se vea sujeto a ninguna privación. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te ocurre? Amigo mío, gracias a Dios que es usted. Qué contento estoy de verle. La maldita sesión espiritista me ha traicionado los nervios. Imagínense que al volver a casa creí ver en mi habitación un ataúd.